Hola, ¿qué tal? Excelente noche, mis queridísimos amigos. Hoy inicio de semana y agradecido con toda esa fanaticada que me sigue, que está viéndonos de atrás de su aparato receptor y como siempre se los digo todos los lunes, amigos, en punto de las 8 de la noche, se lo repito, en punto de las 8 de la noche, 8:10, 8:15, 8:20, ya ven cómo es el tipado y pinche retardado. Pero de alguna manera siempre feliz y placentero de estar transmitiendo para todos ustedes. Ya se la saben, carnales, en este nuevo mundo de la era digital, expandido en diversas plataformas, todo para llevar lucha libre hasta tu casa. Y ya se la saben, conéctense, Expándete TV, métanse en todas las plataformas, pongan Expándete TV y ahí la que bote, luego denle like, denle la palomita, síganme, carnales, todos los lunes en punto de las 8. Y como siempre, se lo repito, carnales. Lo prometido es deuda. El día de hoy tenemos a un contendiente del terreno de batalla, una superestrella. Que no conoce este personaje, no sabe de lucha libre, de plano. El que no conoce este personaje, no sabe de lucha libre. El día de hoy tenemos, y quiero que me lo reciban, ahora sí que como dicen, chingón, canales, el Oriental, el día de hoy aquí en Expándete TV. Mi queridísimo profesor Oriental, un placer tenerlo aquí en el programa. Yo, la verdad, desde cuando ya teníamos pues ahora sí que las ganas de que usted se presentara aquí en el programa, que nos platicara. Bueno, de verdad que usted es toda una enciclopedia, no, no va a haber mucho tiempo que platicar, no va a haber muchas anécdotas, pero vamos a empezar con lo primordial. ¿Cuántos años tiene usted de luchador profesional en este tema del costalazo, profesor? Híjoles, ya muchos años que me está doliendo la espalda y De no puedo tanto dormir bien. tarimazo. Pues, primero que nada, te quiero agradecer, mi topado, por la verdad, el espacio, también aquí de Span TV, por pues, darme la invitación. Gracias, amigos, amigos fanáticos a la lucha libre, familiares y todo que están viendo en este momento aquí de Span TV, conéctese. Pues, ¿qué te digo? Ya 30 años en este negocio de la lucha libre, donde he pertenecido a las mejores empresas de México Así durante 30 es. años. Empecé desde el Torreo de Cuatro Caminos, imagínate. El famoso Toreo de Cuatro Así es, Caminos. de ahí migré un poquito ahí a Naucalpan cuando apenas iba a ser la empresa ya de IWRG. Y Así después de ahí es. me fui un poquito al Independiente. Y en eso me acuerdo que me llevaron a una función donde fue el Vampiro Canadiense y fue Pierrot. Así Fueron es. tres o cuatro luchas en un día Así es. y terminamos luchando en la Arena Querétaro. Y ahí me vio luchar Pierrot, fíjate. Señor Pierrot, Así es, Pierrot me vio luchar y me dijo, bájame, si no quise entrar a la empresa. así de Así de plano. plano, le digo, ya un día me dijo mi hermana que Rosy Moreno que me iba a llevar. Dijo, no, no te preocupes, ya estás listo. Sí, Yo sí, te llevo sí. con el patrón Paco Alonso. Y de un Perfecto. sábado me dijo, nos vemos el lunes en la Arena México y ya tuve entrevista con el señor Paco Alonso y hice mi debut en la Arena Coliseo con la empresa mexicana de lucha libre. Pero más antes, o sea, hablemos de más Sí, sí, antes. sí, sí, sí. Yo debuté en 1992 en el Toreo de Cuatro Caminos en un aniversario con el nombre del Oriental. Así es correcto, porque yo estuve luchando como un año y medio con el nombre de mi padre, que paz descanse, con el nombre del Acorazado Moreno, Acorazado Moreno, de o la sea, con eso dinastía fue con Marrón. el que te iniciaste a abrirte caminos en Así esto de la es. escudería de la lucha Sí, libre. así es. Muchos no lo saben. Sí, yo Fíjate, luché no, no, la verdad yo no lo año y sabía. medio, luché en el ámbito independiente. Y con los doctores de Cuatro Caminos, ya cuando una vez me encuentro al señor Carlos Maínez y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tienes talento y tienes futuro y velo de esta manera, te hablas de las máscaras y haz algo, eso te va a ayudar mucho. Y sí, me tenía razón. Me dijo, busqué tu nombrecito y mi hermana estaba yendo mucho a Japón en aquel entonces. Vivía en Japón, mi hermana Sí. Esther Moreno, y ya le platiqué y me dijo, pues yo ando aquí en el Oriente, pues ponte oriental. Así es, Sí, y así de ahí que empecé a caminar. Debuté en 1992 al lado de Fray Tormenta. Era Fray Tormenta y yo contra Pimpinela y Casandro el Exótico. pero eso fue en el consejo, En el ¿no? Toreo de En Cuatro el toro, Caminos. fue en el Toreo de Cuatro Caminos, Así fíjate. es. Digo, porque de alguna manera el Oriental ya recorrió todas las empresas. Sí, O gracias a Dios sea, he tenido es la una de las oportunidad. Sí, barajas así es. luchísticas, ¿no? Sí, Perro Oriental. Guzmán, Lucha Full, la Así empresa es. mexicana de lucha libre. Estuve 15 años en la AAA, estuve luché en Lucha Libre Nación, todas las empresas, ahora sí que gracias a Dios, mi carrera ha sido muy limpia en la lucha libre. Sí. Y pues todo me ha dado el gimnasio, la vida, la familia, la Arena Azteca Volcán, donde nosotros, pues ahora sí que
nacimos, crecimos mi hermana Rosy Moreno, Esther Moreno, Cintia Moreno, Alda Moreno, toda la dinastía Moreno, y he tenido la fortuna de viajar 43 veces a Japón, todos Estados Unidos, México, Chalco, y aquí también, así que... Nezahualcóyotl. Todo, los pueblitos, y todas, así que... Fíjate, me han tocado así cosas de que de Japón he venido a luchar acá a Tlaxcala, sí, a sí, Chalco, sí, a cualquier arenita, porque pues igual así que... O sea, ayer en Japón y dos, tres, un día al otro, al siguiente sí, estás es. En México luchando en Chalquito. Sí, así es, y luego que me iba a Nueva ¿no? York, y un día me encuentro en un lugar, pues ya estoy llegando sí, sí, en el mejor... Habiendo el mundo, ya estoy viajando en una pecera, ¿no? Así es, ¿no? Y fíjate que lo grande, lo que yo veo en personajes estelares como tú, de alguna manera, cómo se desenvuelve, ¿no? Detrás de... Por eso es que es mi admiración hacia ti, ya te lo he comentado, sí, las bambalinas. Y digo, 40 y tantas veces a Japón, no cualquier luchador, es uno de los pocos luchadores que ha ido... Sí, me ha tocado luchar con luchadores muy fuertes, americanos, europeos, japoneses, de México, de todas partes del mundo. He aprendido mucho. A través de eso también, o sea, no nomás escuchas tan bonito, pero he tenido muchas lesiones. Fracturas, sí. También creo que unas 7-8 veces. He salido de muchas lesiones. El año pasado tuve una fractura de 5 costillas. Donde ya, pues un poco, yo sentí que perdí la vida, pero... Pero bueno, sigo en esto porque me gusta y lo traigo en la sangre, ¿no? Y eso fue allá en Estados Unidos, ¿no? Si en Estados Unidos mal. Me metí como si fuera de un piso, un movimiento que se llama un salto hacia atrás. Un fly, ¿no? Sí, un fly, un compañero me cachó, pero yo creo que mi peso se dobló el brazo y le caí en la rodilla y tuve fractura. Y así te lo digo, con esas palabras, me arrastré como un perro en el suelo, ¿no? Pues sí, fue, si no recuerdo, octubre, agosto... Es de agosto, por ahí. Agosto, por ahí, no me recuerdo. Y sí, de recuperación, sí, de verdad, estoy sorprendido, agradecido con Dios, fue un poquito rápida, pero sí sufrí mucho. No, sí, digo, ya, sí, hablando una de tantas, ¿no? Porque ya has tenido, digo, vamos, varias. Una fractura que se me rompió el radio, bueno, así que todo el brazo. No, y son dolores crónicos, recuperaciones de un año, dos años. Sí, dos años. No, fíjate que yo creo que haces tus menjurjes japoneses, sí, ¿verdad? Sí, de todo, pero que este, aparentemente recuperas, pero sí queda... Pues, tocado, ¿no? Tocado, sí, quedas conmigo mucho sí, miedo. De repente ya no quieres hacer ese sí, movimiento. Pero vale la pena, fíjate que vale la pena, porque pues todo lo que soy, todo lo que tengo, y mi familia, mis hijos, todo, es por la lucha. Claro. Y claro, si yo volviera a nacer, nuevamente sería luchador. ¿Y cómo se volvería? El oriental, perfecto. Así fíjate, es. Nada más, yo tengo una de las dudas muy grandes, digo, yo sé que ya fueron 40 y tantas veces a Japón, ha sido obviamente a Centroamérica, así es. Ha sido a Estados Unidos, ¿qué parte de Estados Unidos has visitado? Sí, más todo. Sí, ya le diste toda la vuelta. Todo, Nueva York, todo Texas, todo California, casi pegado a Canadá, y luego, el año pasado en 2 meses agarré 25 aviones. Sí. Dos por día, por fin de semana. Sí, estuvo complicado, pero es el precio, ¿no? Y en las aerolíneas, ¿cómo ves el desmadre este de la pandemia, profesor? De que sí. Complicado. Sí, está muy. De por sí ya era pesado el no, tema. No, sí, pero te voy a decir ahorita que pensé que yo que la lucha libre se iba a acabar porque, pues, sabes que esto fue de película, ¿no? O sea, sí. Aparentemente, no, pero. Yo creo que de la ficción se viene a la realidad, esto del COVID, y algo muy difícil. Cerraron todo y la gente espantada, y pues no sé qué sea tanto sepan eso, pero pues creo que el que no le dio les va a dar, y a muchos les va a dar, pero bueno, es cosa de cuidarse, prevenirse y vacunarse, ¿no? Porque sí, son claro, tiempos difíciles. Tomar todas las medidas que nos pone el gobierno para poder seguir. Y sí le recomiendo que haya mucho deporte, fíjate que eso sí te opciona, ¿no? Los pulmones y están constantemente en movimiento, y sí, pues ahora es que es algo mundial, pero mucha gente no creía, pero a ti también te dio, ¿verdad, profesor? Así me dio, sí, tiró, yo hace 2 años, ya cumplí 2 años que me dio, yo creo que fui de los primeros, sí, ¿verdad? Y sí, gracias al deporte, todo que sí me dio, y salí, y yo pues ya tengo ya la tercera vacuna, ya sin problema, pero pues igual también hay que seguirse cuidando, porque o sea, el vacunarte no quiere decir que se va a acabar eso te da la inmunidad y te defiende, ¿no? Pero así pues, es. Tú eres el que te cuidas. Sí, ¿no? Hay que cuidarse, ya es de uso de cada quien, personal. Pero vamos bien, fíjate que también es tiempo de valor. También digo, eso del COVID también igual se lo toman a mal.
también hay que tomarlo de otra manera porque es tiempo de valorar muchas cosas. Así es. El sacrificio de uno, de los padres, de la familia, de los cuidados, del respeto, de la alimentación, también de las enfermedades que muchos pensaban que no tenían, ya se descubrieron y todo. Entonces, pues hay que echarle para adelante. Ya con el COVID van, se hace mucha crítica y pum, ya traes sida, ya traes gonorrea. No, pensamos con, es que de repente, ya ves que de repente sale el plan exótico aquí a tu pan, mi queridísimo. No me digas así también. No, no es cierto, no, pero ya les había platicado. Ya les había platicado exactamente que como ya de luchador normal ya no vuelvo a eso. Imagínate que te da la rosa Tupac. Estaba pensando en sexy Tupac, ¿cómo es? Pues, tú, usted que es un visionero en este tema de la lucha. No sé cuál te pegue más. Pero... No, porque fíjate que... ¿Qué te pegue más? A ver, ponte cuatro, ¿no? Para la Olímpica, para la lucha Olímpica, así es. No sean mal pensados. Pues que yo creo que es buen exótico también tiene que dar buenos besos, ¿no? Así es. Entonces tienes que empezar a aprender a dar buenos besos. Sí, sí, sí. Hablando del tema exótico, has tenido piquecitos así muy fuera, así, digamos, de tema personal ya. Tú sabes, profesor, que de alguna manera arriba del terreno de batalla, pues sí, hay un desempeño profesional, ¿no? Arriba del cuadrilátero. Pero tú sabes que cuando ya hay un piquecito, cuando ya hay algo más derecho, llega abajo de los vestidores, el oriental ha tenido así. Vamos, no vamos a decirlo con un exótico, sino también con algún otro. Yo me preparé para ser un chavo de alto rendimiento. Ajá. Tipo, como si fueran las Olimpiadas. Sí, 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 sí. Sí, la verdad, duro. Déjame decirte que aquí en la lucha libre, yo, bueno, como profesor de lucha, que siempre te da mis clases de lucha y todo, pero aquí yo lo manejo así la lucha libre. Aquí es mejor que te digan, bájale, ¿verdad? Sí, a sí, que te digan sí, que eres rependejo. Así es. O que te digan, ¿sabes qué? Pegas como niña, no eres muy fuerte, no, mejor sabes sí, que sí, por ahí, sí, ¿sabes? Andas bien duro, güey. Entonces bajan, y sí se hace personal, hay una guerra deportiva que todos, ajá, quieren ser buenos, pero hay unos que quieren ser buenos nomás de boca, o sí, nomás sí, porque sí, pues se quieren entrenar 2, 3 meses, 6 meses, no sé, y se quieren poner la máscara para llevar a su novio o a su novia para que vuelvan a luchar, ¿no? Sí. Pero cuando se encuentran con realmente con un luchador que los cansa, que tiene pues muchas cualidades, que también tiene pues llaveo contra llaveo, y lucha aérea y un luchador completo, entonces sí ven su suerte, ¿no? Sí, pues igual yo me he topado con paredes que dices, no, ¿cómo que? De verdad, y lo he platicado aquí abiertamente, no sé, conozcas al Pantro de Monterrey. Fui a luchar, me dijo, no, tengo idea, tiene años. Ah, que es el Pantro. No, sí, está bien, lo según bien preparado. Y llegué, pum, órale, puto, me topé con pared. Me topé con pared con el Pantro, una persona ya de edad. Pero bueno, siempre de gimnasio. Ya de edad, y el señor me... La verdad, sí, o sea, sí... Sí, me hizo ver mi suerte y ahí es donde dije, no, vamos a empezar a respetar más también a la gente que lleva, pues no veterana, a mí se me hace mucho esa palabra veterana, ¿no? Pero de alguna manera que ya tiene su tiempo. Lo que pasa es que los jóvenes están confundidos porque quieren que una luchita o dos luchitas o de repente suben al ring y creen que ya son luchadores, no, ellos están aprendiendo a aprender a luchar. Aquí, y te lo digo así, la verdad, creo que tienen que pagar derecho de piso. Así te lo digo. Si tú vas a un lugar, vas a un lugar, y no porque ya estás preparado, sí, pero tú tienes que demostrar realmente por qué llegaste a ese lugar. Así es. Y tienes que pagar derecho. Sí, 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 sí. Y es lo que no entienden muchos muchachos, ¿no? Fíjate que yo, cuando de mis inicios y mi debut, te lo digo así, cuando yo debuté en el Toro de Cuatro Caminos, yo pagué derecho de piso con los exóticos. Ahí me dio una. Sí, me dio una. Bueno. Entré, yo me acuerdo que todavía entré a los vestidores, me bañé y estaba yo suspirando, llorando de cómo me la picaron. Sí, no, es que hay gente que sí, y o sea... Y yo ya preparado, ¿eh? Pero sí. a los años, siempre que lucho con la PIP, me dice, ya suéltame, ¿no? Porque pues me traes como hueso, dice. Porque, fíjate, ¿no? Eso es así que lo que no te mata es más fuerte, y eso de que cuando yo era mucho sin experiencia, y muchos que pues me chamaquearon y me ayudaron a la vez... Déjame decirte que me ayudó a superarme siempre gimnasio. Sí, sí, sí. Y a la vuelta donde los encuentro, échale, pásale por acá de una vez. Así, sí. Ahora yo les hago ver suerte. Fíjate, nada malo que son las cosas. No, y digo, yo una es una pregunta de carácter personal de mí para usted, y es una pregunta muy así. Ahora en la actualidad, en la nueva era de la lucha libre, ¿quién es el que hace un buen luchador el día de hoy? El que hace un buen luchador es el que siempre está en el gimnasio. No, o sea, hablo de un maestro. Mira, yo... Ya despuesito, das cuenta, tú tienes tu camada, ¿no? Claro. De la siguiente, de la que tú desde atrás ya estás de este lado. Tú, yo desde que tengo uso de razón, tú ya dabas clases, ya estabas en Japón, ya eras aquel, honestamente, ¿no?
Ahora yo, alguien que vaya después de ti, que digas, no, este chavo anda bien y este transmite bien. Digo, que sí, bueno, lo que pasa es que ahorita las nuevas generaciones, los chavos todos se creen maestros, ¿no? Así de lo que... Y enseñan lo poquito o mucho que ellos aprendieron, ¿no? Pero yo creo que aquel que es maestro es el que ya lleva muchos años en este negocio de lucha libre y todavía sigue vigente. Exacto. El que fue estrella y te va a enseñar a ser estrella. Pero un chavo de abajo te puede enseñar lo que ellos les enseñaron. Sí, sí, pero sí, bueno, sí, en mi caso, que yo he viajado y he luchado con luchadores de todo el mundo, pues he aprendido todos los estilos. Sí, vamos, no lo mismo que ya como yo, honestamente, digo, no es por menospreciarme también a mí, pero yo he estado en toda la República, no es lo mismo la lucha mexicana a nivel República que ir a Estados Unidos, que ir a Japón, que ir a, ya es otro tema totalmente, digo, la misma. Sí, yo creo que los chavos de ahora se defienden, porque pues son jóvenes. Sí, sí, sí. Si son jóvenes y pues no tienen vicios, y ahora están viendo como que el cuerpo bonito y los equipos y todo. Sí, sí, sí. Y ahora es que casi quieren ponerse pues una serie de esferitas para que los vean. Y cuando arriba, pues, se les acaban los conocimientos, ¿no? Sí, claro. No es, no es lo mismo la primera caída que la tercera, y aparte no todos luchan a ras de lona. También tienen que ser luchadores efectivos. Sí, 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 sí. Y también creo que ahora se están manejando mucho los micrófonos. Ahora ya, chavos, en la primera, que no saben echarse un 3/4, pues ya quieren agarrar el micrófono y quieren agarrarse sillazos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, pues, ahora sí que llevan a sus novios o llevan a sus novias y dicen, qué luchadorazo eres, ¿no? Cuando pues apenas han empezado, ¿no? Sí, eso es una... Hay de todo, hay de todo. Pero aquí la cuestión es de que ahorita las piezas de lucha son cambiables muy rápido, ¿no? Ajá. Una pieza que muchos que se tiene, pues hay 50 atrás de él, ¿no? Y si llegaste... Pero los luchadores estrellas, pues, ya no son tan cambiables, ¿no? Porque son pocos luchadores que tienen una trayectoria de muchos años. Ya usted ya llegó a pasar por ese, digo, no lo comparte, ¿no? Por ese tema de que, pues, a ver, ya se lastimó y tal, pues, ahí entra otro. Así es. No, ya pasé por eso. Sí, no, o sea, es algo que... Yo me tuve una fractura en la aleta, estuve fractura de tibia y peroné, y estuve retirado de 1 año 8 meses de la lucha libre. Y esa retiro... Y la lucha libre no se paró, ¿no? Que sigue, vamos, sí. Sí, 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 es... fíjate, yo que no he, de alguna manera, pisado... He tenido la fortuna de estar en muchos lugares. En pero sí te has luchado con grandes luchadores. Sí, he trabajado con mucha gente. ¿Y qué crees que se ve que te has aplicado el gimnasio? Porque sí te sabes defender, ¿verdad? A lo que vamos es a esto, profe. Hasta me cortaste el detalle. Sí, sí, lo que pasa... No, no, sí, o sea, a lo que ves a esto, ay, se me fue. Pero bueno, sí, de alguna manera, pues, mi profesor Charlie Manson. Manso me enseñó a sacar las uñas, el Polaris, varios que... Es que te voy a comentar, cuando realmente te amas y quieres la lucha libre, hay una cosa que muchos chavos desconocen, aparte del amor y la pasión y todo, ¿sabes qué? El hambre de ser, de querer ser alguien en la vida, sí, sí, eso rebasa cualquier frontera y cualquier... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a preparar día, tarde, noche, para prepararte, porque el día de mañana no sabes con quién te vas a enfrentar. Así y a la muerte puedes luchar hasta con tus propios ídolos que alguna vez los viste, que te sentaste, los aplaudiste, y los viste. Si vienes, eres un buen luchador y tienes buena disciplina y eres aplicado y tienes hambre de servir, no lo dudes que un día puedes tener la oportunidad de luchar con los grandes. Sí, te ha tocado, güey, con Tinieblas. Sí, te ha tocado con Charlie, te ha tocado con Levito y te defiendes, güey. Y ha sido otra, totalmente otra experiencia, ¿no? Es otra experiencia en la cual, de alguna forma, el día de hoy, por alguna forma de la vida, uno está aquí, y el día de hoy me siento yo agradecido con la vida, por darme este espacio, por estar aquí con la producción, que desde cuando ya teníamos las ganas de que estuvieras aquí presente, y pues yo sé que vienen más cosas, ¿no? Esto que está sucediendo el día de hoy, digo, todo cuenta, ¿no? El día al día es una lectura de tu vida, que para mí, en mi caso personal, me proyecta tener un certero juicio, ¿no? Y qué más que compartirlo y estar al lado de personas conocidas, en las cuales nada más con la pura adicción y lo que nos compartes, uno poco a poco aprende con ese tipo de cositas. Es como lo que decías, que ibas al toreo, que de los exóticos te la aplicaron. Luego hay veces, digo, podrás saber mucho o poco, pero el tema es también los años, el conocimiento para poder volteársela a alguien que está súper preparado, el colmillo, vamos. Sí, fíjate que el tipo de luchadores que nos entregaron luchadores muy fuertes, había varios que me traían muy desolidos, los misioneros de la muerte. Los misioneros de la muerte. Cuidado, o sea, estamos en los brazos. Fíjate, eres uno de los que pisó el toreo de cuatro caminos, que el día de hoy ya son...
Sí, no. Digo, ya, sí, bien sí, o mal contados, porque pues la vida no la tenemos comprada. Yo casi, fíjate que mi recorrido de lucha libre casi no me tocó luchar con amigos. Ya. Sí, porque ahora hay luchan todos entre amigos, entre novios, entre hermanos, entre Junior, que no le paran con eso, que ya no le quieren batallar. Dice, una vez me comentó un compañero, me dice, no pensé que la lucha libre fuese tan fácil. ¿Cómo? Fácil, sí, dice. Compré un nombre, viajo, me pagan por luchar, me pagan por subirme al ring, por divertirme, y yo no pensé que era tan difícil que pues, comprar un nombre y con muchos que le han batallado. Digo, no, mijo, lo que pasa es que a usted no le ha costado y el día de mañana, usted le va a decir, si usted no paga derecho de piso, si no le echa ganas y usted no demuestra quién es y no lo va a pagar, yo le voy a decir, pero un día se va a encontrar con realmente un luchador, sí, que lo va a poner en su lugar. Y así solamente, pues, que como te comento, me encontré con luchadores que me hicieron hablar mal de ellos, luchísticamente hablando. Sí. Y la gente es que me decía, vamos a ver ese que es bien, dice que es bien ojete, vamos a ver que ese que es bien duro, vamos a ver que ese que les da hasta los codos y o sea, y que ni siquiera ni saludo, que bueno, que luchadores. La hora y... Pero ahora sabes que ahora dicen los chavos, vamos a luchar, dicen, pues para qué vamos a ver. Si tú mismo dices que son payasadas, si tú dices que son novios, son amigos, que qué onda, güey, qué, o sea, le han faltado respeto a la lucha libre. Sí. Y yo les he dicho a los juniors, no, mijo, usted aprende a respetar, porque el mismo respeto que yo quiero, usted lo va a tener un día. Sí, claro. Pero eso, el respeto se gana. Sí, sí. O sea, no está fácil, ¿no? Sí. No está fácil como entrar a una empresa, ¿entiendes? No está fácil como, pues, realmente que te ven como luchador. Fíjate, hace rato me puse unas botas nuevas que me puse un poquito de trabajo y hay que aflojarlas. A mis botas yo le pongo un tacón así y le pongo todavía así, para que mida yo como unos 72. ¿Por qué hago eso y por qué lo hacía? Porque la gente quiere verte como luchador. Sí, ¿verdad? Ah, no, sí. Porque se ve chiquito, flaquito y un charalito y te digo, oye, tú eres luchador, eres volador, ¿qué? O sea, ¿qué eres? Yo me ponía como dos mallas para que la gente me diera gordo. Y ahora no, ahora los flaquitos, los lagartigas, los chiquititos, ellos son las estrellas de la lucha libre. ¿No, de veras? Sí. Se acabó el luchador grandote, el de los brazos, el que tú lo ves en la calle, o lo ves, mira, es que es el luchador. No, ahora ven, yo lo ven a uno que vende pepitas o vende charales, o ves, y dicen, ah, mira, él es el luchador y es el estrella de la lucha libre. Ah, ¿cómo? No, sí. Y es campeón. Entonces, de ahí, luego se pregunta que por qué no entra las arenas. Sí. ¿Cómo van a ver? O sea, sí. Dice, mi mujer está más gorda que el campeón. Chotean el tema bien feo, ¿verdad? También. Pues es que te digo, son los tiempos de ahora, ¿no? Sí. Pero los tiempos de ahora, los luchadores son pasajeros, ¿no? Está cambiando todo para mal, dice mi padre. Pues es que, fíjate, ahora sucede que yo, como veo la lucha libre, ahora los rudos quieren que les aplaudan, los técnicos no quieren sufrir, y todos terminan levantándose las manos como si era una obra de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Han abusado mucho de las acrobacias. Todos, bueno, a fin de cuentas, pues, la cuestión cuando se abusa. Decía Tony Salazar, duro, ¿eh? Maestro Tony. Sí, no, yo fui mi maestro en la México. Viéronlos volar y puta, y yo me vi luchar en la México, y en una lucha se metieron como 18 vuelos o algo así. Y bajando, le digo, qué buena lucha, y todos juntas se la creyeron hacer más, y yo, no había un accidente que pasó aquí en la esquina, ¿desde cuál? Sí, se están tomando autógrafos con los muertos y con los accidentados, y los que no están tomando autógrafos con los que van caminando, y los que están muertos y accidentados ni siquiera los toman en cuenta. ¿Por qué? Ahora ya no importa eso, ahora ya no importa quién se accidente, quién se muere, no. Ahora los que van caminando son los más importantes. Sí. O sea, se perdió la lógica, todo lo de la lucha libre, se perdió el rudo, el técnico, abusan, sí, de tantas cosas, y ahí están las entradas, ¿no? Porque a fin de cuentas las entradas, tú vas a una función donde quieres ver muchos estelaristas y no pasas de 800, 1500, 2000, pero, o sea, algo estratosférico, ¿se te hace eso? Sí, 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 ¿no? No, y tiempos difíciles, otra del COVID, sí, todo, tiempos difíciles. ¿Cómo vas a, qué, vas a ver lucha libre? ¿O las vemos en la televisión donde salen todos los días, no? No, y aparte de eso, ¿qué crees? No lo digo yo, mucha gente lo expresa, hasta en los medios y todo. Vas a la México, pasa una semana, va la otra y los mismos, va la otra y los mismos, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, así es. Digo, yo no hablo mal, no es una observación, no estamos hablando mal de ninguna empresa, ni de ningún problema, sea pinche tu padre,
está dándoselas de conocedor, no, simplemente son observaciones que uno ve en redes sociales, porque eso me dedico, estar checando redes sociales, para llevar a cabo la logística que vamos a empezar a realizar todo este año en el programa, amigos. Y como siempre, como se los he expresado, cada 15 días vamos a tener un invitado, permítame tantito, por favor, seguimos con usted, pero cada 15 días vamos a tener un invitado, amigo, la próxima semana vamos a armar una logística que es sorpresa para todos. Y eso de una vez lo dejo claro, porque la otra semana vienen otras cosillas ahí, lo van viendo aquí arribita en mis redes sociales, en Facebook, y obviamente, no sé si acá abajito ya posté algo de lo que habíamos platicado de ese tema que sí iba a hacer en redes sociales para Tupac Entre Cuerdas por Expand TV, pero hay pendientazos en ese tema, amigos, y seguimos aquí con la superestrella de lucha libre, el Oriental, y estamos, profe, regresamos a este tema. Bueno, lesiones, ya tuviste lesiones, ¿cuántas veces has sido campeón en el tema de la lucha libre? Es una pregunta que me dijeron que te preguntara. Juan Chamú. El Chamú, quien mando saludos, digo, oye, yo quisiera saber en realidad de algo que te sigue también este Juan Chamú, ¿cuántos campeonatos tiene el Oriental? Sigue a toda tu familia. Sí, fíjate que sí, la verdad me da muchas sorpresas. El primer campeonato que yo gané, lo gané en la Arena Coliseo, era el campeón Walter Metropolitano. Ese se lo gané yo a Reyes Veloz. Fíjate que entre Reyes Veloz, el Escudero Rojo, Virus, también el Guerrero, Comando Ruso, el Arcángel, o sea, había unos luchadores de segundas y terceras que de ahí no pasaban. O sea, luchadores recios, cualquier empresa tenía sus luchadores recios. Y te comento el tema del campeonato, porque yo le gané a Reyes Veloz, y cuando fue bien el campeonato, una sorpresa, ¿no? Sí. Fíjate, yo debí haber sacado una réplica y a ver si luego unas fotos para sacar una réplica. Porque lo que sí me sorprendió es que tenía unas plaquitas plateadas y tenía varios nombres de varios luchadores y que habían obtenido ese campeonato. Sí. Ese también lo tuvo también Kung Fu. Mi papá fue el maestro de Kung Fu. Ajá, el señor Moreno. Así es, mi papá era el profesor Moreno. Y cuando yo tengo ese campeonato, digo, ah, mira, Kung Fu, era uno de mis hijos, señor, todos los artes marciales y todo. Pero la sorpresa de este campeonato es que también lo tuvo el profesor de mi papá, que se llama Raúl Romero. El profesor de mi papá, él también fue profesor de Diablo Velasco. ¿El Diablo Velasco? Sí, o sea, si muchos creen que la lucha libre viene inventada por el Diablo Velasco, no. Había un profesor que se llamaba Raúl Romero, y él fue maestro de Diablo Velasco, de mi papá, creo que del Patrón Morales, también fue profesor de Don Pepe Casas. Ya. O sea, que estamos hablando de los tiempos de los que entrenaron al Cavernario Galín, de todos ellos, ¿no? Dije, Ángel, perfecto. Sí, o sea, entonces cuando yo tengo ese campeonato, digo, la sorpresa, ¿no? El maestro de mi papá fue campeón de este cinturón y yo lo tengo. Sí. Y después de ahí también tuve el campeonato de parejas de relevos mixtos, los primeros campeones. De los mixtos de la AAA. Sí. Y también fui campeón de parejas con Tinieblas. ¿Con el señor o con el junior? Con el junior. Ah, ya. De una empresa y éramos unos. Nos hicimos llamar entonces los Lobulísimos. Y éramos los campeones de parejas de la empresa que se llamaba Lucha Libre USA. Ah, ok. Sí. Y también tuve el campeonato del Arena Local para ganar el Pirata Moran en Culiacán, del IWRG, campeonato completo, Welter, sí. Y y también fui campeón en Japón del CML de Japón. Ya, de New Japan. No, de Mr. Takao. Ah, ya. Se llamaba CML de Japón. Y también fui campeón de parejas. Y varios, creo. No, es que, digo, y eso estás aventando lo más relevante. El campeonato que hiciste tiene las prácticas. Ah, también de una empresa de Estados Unidos, de donde salió John Cena, era de la empresa de WPW. Sí. No fue en esa, porque, bueno, no me diga, no quiero yo hablar de más, pero si no es que más recuerdo, no fue en esa empresa donde trabajaste, fue en una de Estados Unidos, no fue de Japón, yo sé que fue de Estados Unidos, donde sacaron un muñequito del Oriental.
Ah, sí, sí, sí. Sí, fue con ellos. Sí, 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 sí. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien, está bien, está bien. ¿Verdad que sí salió un muñequito? De hecho, no sé si estoy mal, pero de varios también compañeros de TPA. Sí, sí, así es, así es. ¿No? Sí, pero esa empresita fue la que... Sí, fíjate que la vida me ha dado muchas oportunidades. ¡Qué chulos muñecos! Esta va a ser desde Matela. Fui campeón también de la empresa de Osaka Progress. Osaka Progress. Allá en el sol, sí, de, sí. Sol naciente. Sí, tenemos oportunidades, fíjate que gracias a Dios. No, pues yo diría ah, que... Ah, también me ha otro campeonato. Yo diría que... Ese me está acordando, ¿sabes a quién le gané? Le gané al... Es que ese sí fue una sorpresa. Le gané al presidente de la empresa de... Sí, que yo decía a Peña Nieto y que, ¡ay, ahorita! Le gané en Filadelfia a Mike Wackenbush. ¿A quién? De Chicara Pro. ¡Ah, ya! Ahí sí, le gané a él. Sí, conozco la marca, pero a ese luchador. Sí, que Chicara Pro, el Mike Wackenbush. Ahí estaba la sorpresa que pues nos dimos duro y estaba con muchos conocimientos. Lucha, con muchos conocimientos el hombre. Y crees que, pues sí, yo tenía ya esa lucha que dicen que era la híbrida. Ajá. Lo, es que es Steel. Sí, Strong Style. Sí, Strong. Strong Style. Yo sabía, sí. Yo de hecho, la Strong viene de la hardcore y todo eso viene de estado de sí, Japón. Sí, no sé, de repente dije que ya estoy luchando así. El chiste es que le gano, le hago el Dragon Suplex al americano, al Michael Bush, sí, y ya cuando no levanto la mano, y ya me está poniendo campeonato, y yo ni sabía que era el campeonato. Oye, ¿qué peso traía el señor? Imagínate esta. Sí, bueno. Y ya, ahora el campeón. No, es que de repente levanto la mano que le había ganado, y ya cuando me está poniendo un campeonato, él me lo está poniendo. Eso que iba a la primera todavía apenas, ¿no? Sí, me está poniendo, yo le dije, ¿ahora qué? No, pues ya me hice campeón. Ni sabía. Yo vi una super lucha allá en Japón, que el público estaba bien, no me acuerdo, ibas una gira tú. Ha subido, ándale esa pinche lucha. Perdón, es que hoy digo, no tengo que ver. Aquí a última, final de cuentas, aquí, los que pagan es YouTube. ¿No? Como dice por ahí el micaelísimo Arcángel, la que manda una vez y ya me la está choqueando. No, canal, pero la verdad, quien paga es YouTube. Yo no, mi producción. ¿Sí? Afirmativo, dicen, y lo que viene. Estaba viendo la lucha y nada más fue de que empezaste a hacer una acrobacia y la gente luego, no, es que yo no entiendo el léxico de allá. Pero les gusta, sí, ver sí, algo sí, diferente sí. Y se meten. Cuando ven algo que no les agrada a los japoneses, ni mucho. No, es un músico, es un público muy, muy estricto, muy conocedor, muy celoso también del tema de la lucha, que tienes que llegar a... Digo, de alguna manera, yo sé que primeramente yo sí no voy a quedar con las ganas de ir a Japón, porque viene la gira. Antes de la pandemia lo hemos platicado, amigos, pero no sé si eso se atravesó todo este tema. Y a lo que estábamos. Es un público muy serio, muy conocedor, y si no das el ancho... En Japón, y despedida, ¿verdad? Mi 40 todo el mundo ha estado ahí presente. Casi 50 giras, nada más, imagínense. Estaba platicando con mi queridísimo, te amo, te mando besotes, My Flower, cuidado con My Flower, cuidado con. Estaba platicando con My Flower, en otra ocasión también hice 20 giras a Japón también. Sí. Charlie Manson, igual, mano. Sí, reconocido, la gente verdad. Gente que también trabaja bien, ¿no? Sí, tuvimos una época muy buena, ¿no? Sí, cómo no. Tuvimos pues, buenas oportunidades, la simple. Fue una cuna de muchas oportunidades para jóvenes, para todos. Ahora, apenas mencionaron que, la verdad, dicen que la familia de 30 años, la familia de la CPA, yo le puse jaja, ja, porque pues, todo cambió, ¿me entiendes? Ya no sí. Hay chavales, de los ya antes ya no hay. Usted sabe, profesor, y no lo vamos a estar repitiendo muchas veces en estos medios, usted sabe que desde que ya no está una persona en AAA, todo se cayó. Así es. ¿No? Y no vamos a hablar de más. No, porque... pues se falleció Luis Opeña y no acaba lo que es, se fue la familia. Sí, ¿no? No, yo porque, o sea, usted sabe, de por sí. Cualquier cosa tienes que yo dije. Ya, ustedes, yo por eso aprecio mucho, de verdad, y lo digo abiertamente, por eso es que yo lo aprecio mucho, al igual a tu hermano, que a tu hermano y a ti les he agarrado muchísimas cosas, fuera de la lucha sí, libre de los seres humanos. Verdad, pero también hay que decir las verdades. Sí, no, sí. Así como también la gente usa los aplausos, pues también que sepa la gente, ¿no? Realmente, ¿qué detrás de ser un gran luchador, que es un sacrificio? Hay muchas humillaciones, ¿no? ¿No crees que es tan fácil, no? Exactamente. Hay muchos que andan compitiendo, hay mucho celo, hay mucha envidia, ¿no? Exacto, la grilla, ¿no? De sí, hay muchos que, pues, en vez de ponerse a entrenar, pues, tú vas que no más pueden hablar. Están tirando a la banda, ¿no? Están tirando. Pero pues, cada quien está donde está, ¿no?
Ya como lo dijo el oriental, ya me dio permiso, porque yo siempre y cuando me dio permiso el oriental, porque yo soy de equipo de él, y cuando él dé luz verde, yo ahí voy atrás del oriental, señores. El señor Antonio Peña. La cachetada queda aquí, ya dije una vez. Desde que ya no está Antonio Peña, las cosas cambiaron en Triple A y dicen que es para mal, muchos dicen que para bien. Yo me quedo con lo que veo únicamente y lo que digo son observaciones. ¿Cómo ve usted la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre? Usted que también. Firme. Sí, es, ¿qué te puedo decir? Mira, con eso te voy a decir todo. Hay que cuidar lo que las grandes figuras de la lucha libre nos dejaron. Hay que respetar esa parte. Sí. Que muchos no lo respeten y no les interesen, y no, pero a fin de cuentas, viven de ello. Viven de lo que, o sea, yo vivo de lo que nos dejaron nuestros descendientes. Sí. Y hay que cuidar esa parte, ¿me entiendes? Yo sé que los tiempos han cambiado, pero a fin de cuentas, pues. Se llame AAA, se llame Consejo, se llame cualquier empresa, es lo mismo lucha libre, ¿no? Hay que cuidar esto, ¿no? Pues ya lo dieron, mis queridísimos amigos, fíjate, palabras de la superestrella de AAA, Consejo Mundial, USA, México, Japón y todo lo que se le llame lucha libre y empresas de costalazo. Y ahorita vamos con algo de mensajitos que ya me estoy saltando en los mensajes. A ver, dice Corcel de Plata, un orgullo estar con el profesor Oriental en la entrevista con Tupac Amaru, un abrazo, y a todos los aficionados de la lucha libre. Gracias, mi queridísimo Corcel, te mando un fuerte abrazo próximamente. Ay, mándame mensajito, Corcel, para que... el show, está echando ganas, ¿eh? Sí, también, Ana. Sí. Perfecto. Ya está pegando 60, pero sí está echando ganas. Sí, no, perfecto, aplícate y en una de esas vamos a ver la forma de que te presentes aquí en Expand TV con toda la familia Moreno, mi queridísimo Corcel de Plata. ¿Así llama Corcel de Plata? Mi Corcel de Plata. Yo pensé que era un exótico, así como el Corcel de... así de sí, chica, como un corcel, sí, corcelito, pero no, perdón, pero bueno, pero también tiene los ayudas. Sí, le echa, digo, es el elemental, ¿no, profesor? Que traiga, así es, de dónde cortar tela, ¿no? Dice Chantal Moreno, fuerte abrazo, Chantal, una promotora, no sé si usted la conoce. Saludos, Chantal. De Delicias, Chihuahua. Delicias, Chihuahua. De Delicias, Chihuahua. Ya muchas veces, fíjate que también Delicias, Chihuahua. Fíjate, muy desértico, mucho calor, sí, por allá. Es. Alfredo Torres, saludos desde Phoenix, AWA. Vámonos, después. Ese es para ti, ¿eh? Ese sí, es un señor muy fundamental. Fíjate que este señor de Alfredo Torres es un gran promotor, de los mejores promotores de AWA de Phoenix, Arizona, donde ha llevado a los mejores luchadores. Me gustan sus eventos porque es algo muy familiar. Sí, fíjate. Son accesibles y la verdad la gente se va a divertir, los niños, le da oportunidad a todos, tiene todo tipo de luchadores. Me gusta mucho la combinación sí. que hace entre americanos y y mexicanos, cuida mucho la lucha libre mexicana, tiene un trato que te es una gran persona, la verdad, pues, mira, son de los pocos promotores que ahora del COVID siguen haciendo sus funciones con todos los cuidados y medidas, todo, apoyando mucho la lucha libre. Perfecto. Una gran persona, digo, la verdad, te los digo de toda razón, y pues, haciendo nuevos valores. Ahorita está haciendo su escuela también ahí en Phoenix, tiene su ring, hay un lugarcito y tal, para que la gente igual que yo vaya o que quieran entrenar lucha libre profesional, para que vayan ahí con la empresa AWA. Perfecto. Para que vean que hay grandes luchadores, muchos futuros en la lucha libre y siempre apoyando a los nuevos valores. O sea que cada que vas, das clasecitas por ahí. Sí, tengo mucho la fortuna, estoy haciendo seminarios y clases, estuve en Atlanta, estuve en El Paso, estuve en Phoenix, estuve en Denver, estuve en Los Ángeles, estuve en Portland, toda una enciclopedia del oriental, señores. Estuve en Minneapolis, estuve en Alaska, estuve toda una enciclopedia y estuviste en mi casa también. Así es. No, ahí, yo no, ¿a dónde la vamos a llevar allá? ¿A dónde? A la Liguilla Restaurante. Quien manda un saludo a María José Morales Rubio, igual los invito ahí a su restaurante que está entre Circuito Interior, ahí les pongo la dirección, se las posteo, para que visiten la Liguilla Restaurant y ahí les vamos a estar posteando sus... Saludos cordiales para Ignacio Hernández Márquez, saludos cordiales. Gracias, ¿no? No, fíjate, yo hice mucha campaña ahí en la Arena Querétaro. O sea, ¿lo conoces a Ignacio? Sí, yo no me había visto la televisión, pero yo estuve luchando mucho tiempo en la Arena Querétaro, en la Auditorio de Querétaro, con la Triple A. Programa, ya está. Sí, ahí siempre dimos las mejores luchas, de mis mejores luchas ahí, de toda mi historia en la Arena Querétaro.
Y fíjate que sí tengo un buen recuerdo de Querétaro. Ahí iniciamos, mi hermana Rosy Moreno, Ignacio Torres Producción, ajá. Mi hermana Rosy y yo iniciamos ahí la lucha de exhibición de relevos mixtos. Ajá. Porque no era oficial, no las dejaba todavía. Aquí en Querétaro. En Querétaro iniciamos, era Xochitl Jamá de Pentagón contra Rosy Moreno y Oriental. Fuimos los iniciadores de la lucha de relevos mixtos. Ya acuerdo un poquito de mi trayectoria, entonces hemos dejado muchas, muchas cosas buenas en la lucha libre, porque yo recuerdo también cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo empecé los primeros match relámpago con Virus. Antes él luchaba con Sasso Virus. Él luchaba el nombre de Mini Damasco, el guerrero. Ajá. Y cuando nos vio luchar todo el Negro Casas y habló con Paco Alonso y Promoción, nos dieron la oportunidad y fuimos los primeros luchadores que luchamos en el match relámpago en la Arena México. Match relámpago, o sea, tú fuiste el que hizo la apertura. Sí, así es, sí, así es. Y también hicimos, te digo, mi hermana Rosy y yo hicimos las luchas de relevos mixtos en la Arena Querétaro. En la Arena Querétaro. Y hablando de la familia de Rosy, de la señora Esther, también tiene que ver mucho, porque yo digo, es otra cosa que me preguntaron también, que te preguntara. Tiene que, es cierto, porque yo sé que es cierto, que son dinastía Moreno-Wagner. Sí, es la familia, lo que pasa es que es la familia, mira, mi hermana Rosy Moreno vivió creo como 15 años con el doctor Wagner Jr. Ok, ahí está para que escuchen. Dos hijos, y entre ellos está el hijo del doctor Wagner. ¿Qué es tu sobrino? Es mi sobrino y fue mi alumno, yo lo debuté y yo lo presenté con la empresa de los perros del mar, ahí es donde inició su carrera. Y mi otro sobrino, él es el galeno del mal, él es hijo de mi hermana Rosy Moreno y también de Hugo Medina. Había un promotor muy famoso y luchador que se llamaba el señor Medina, algo así con ese luchador, sí. Y entonces él es su medio hermano de mi sobrino, su hermano. Sí, son hermanos. Sí. Y todo, él es el galeno del mal. Uh-huh. Está en esa lugar, está chiquito, mide 1.85, 1.90 y pesa 135 kilos. Está toscote ese muchacho, ya lo vi en persona y sí. Sí, ya. Pásale, carnal. Y próximamente, yo unos 200, también voy a hacer el debut de una de mis hijas, con mis dos hijas, están echando ganas, lo que pasa es que primero en la escuela, ¿no? Sí. También ya la traen. Sí, ya cuántos años. Una va a ser chica oriental, la otra, no sé si Lady Oriental o algo así, las Oriental Moreno, ¿no? Oye, qué padre concepto, qué padre proyecto. Mi hijo también, ya le ando echando ganas, y hace sus piruetas, todo, y hace tornillos con tuercas y lombanas, todo. Ya empezó y ya tiene 10 años, pero no, ya. Ya va a poner la casa del tornillo. Sí, así es. No, ¿qué te puedo decir? Ya la escuela de lucha libre, pero. Sí. Así hemos caminado durante 30 años en este negocio de la lucha libre. No, y es de respetarse la trayectoria que tiene toda la familia Moreno. Digo, de alguna manera no estás explicando por qué abreviaron ahí Wagner Moreno. Sí, así es. Por esa temática de que, pues sí tiene que ver la dinastía Wagner con la dinastía Moreno, de alguna forma, pues es parte de, ¿no? Del tema de la lucha libre acá con el profesor Oriental. Y profesor, como le repito, vamos a ver a qué dice, no tenemos ya mucho tiempo, ya, ahora sí que no pudimos platicar más, profesor, realmente pues el tiempo es corto, nos queda poco tiempo. Yo quisiera compartir con usted algo muy importante, que viene más o menos por ahí de un mes, voy a hacer un homenaje a, ¿conoces a mi tío Juan? Es Huracán Sevilla, sí, es. A mi padre, a que luchó como Tupac Amaru en sus tiempos, que después fue King Warrior ahí en Centroamérica. Les voy a hacer un homenaje y vamos a platicar. Yo quisiera compartirle, invitarlo de hecho aquí en producción, en cámara, abiertamente invitarlo, porque quiero preparar algo esa ocasión. Vamos a hacer me pongo de acuerdo con usted, quiero regalar una máscara suya, una de mi tío y una de mi padre. Okay. Entonces yo ya lo tenía contemplado para eso y quiero ver si viene otra personita por ahí, pero por ahí se lo empiezo a decir a usted, van a ser 4 personas, puede ser que mamá también llegue, porque pues ya ves que mamá también anduvo en este tema y fueron 2 años que no pudimos hacer sus homenajes. Ya llevaba 3 años consecutivos haciéndole el homenaje a mi familia y bueno, a mi padre, porque nos juntábamos todos, no sé, conociste a Polaris. Sí. En sus tiempos, bueno, sí, claro. Al señor Polares, a Pepe Luna, a mi padre y toda la dinastía, pues ahora sí que de donde vengo yo, de la dinastía.
de Sevilla, se hacía un homenaje ahí en Santo Domingo, Coyoacán, pero se le atravesó este tema. Ahora sí que todos metemos el tema de la pandemia, pues tú sabes que cerraron todo. Entonces vamos a reiniciar el tema de los homenajes en un año, en este año, ya que pues ahora sí que quedamos 2 años allá atrasaditos. Y sí, de verdad me gustaría platicar con ustedes el tema ya tras bambalinas para verlo de una máscara con usted para qué. Que lo conteste una afición, eso ya lo vemos usted y yo. Se va a regalar una máscara del Oriental, original. Una mía, original, obviamente. Original. Se va a regalar una máscara, la del Oriental original, una mía, una de Huracán Ramírez, cuando luchaba mi tío Juan como Huracán Ramírez, que ahora es Huracán Sevilla. Hay que se chequen si puede hacer ese movimiento. Y una de mi padre en original, nos vamos a encargar de eso. Va a ser con preguntas tan sencillísimas. Del Oriental se van a ganar la máscara, ya se la saben, con preguntas de su trayectoria, y cada quien va a ser así. Y ya van a ver posteadito próximamente acá arriba, así como ven de frente, si me están viendo en Facebook, acá arribita van a ver próximamente futuras publicaciones de ese homenaje que se va a realizar en más o menos lo que va de un mes. Entonces, cuento con ustedes sí, para claro. Ya también yo sé que tienes mucho trabajo, pero me voy a acomodar también a tu tema. Puede ser cualquier día de la semana, se graba el programa y ya en vivo lo aventamos los días lunes. Sí, está bien, con gusto. Pues ya quedó, carnales. Sus redes sociales, mi querísimo profesor. Estoy en Instagram como El Oriental Oficial y en Facebook estoy como El Oriental Dinastía Moreno. Ya saben, tengo ahí mis productos oficiales, mis máscaras, playeras, gorras. No tiene una mascarita por ahí que me enseñe así para sentar la rueda. Es la mascarita. Todas estas a la venta, ¿no, profe? Sí, mire, chequen. Filmadas, video. Ah, es que esta es de las nuevas que sacó Jaime Maussan, chavos. Esta la sacó Jaime Maussan. Son máscaras tridimensionales. Hacen un campo magnético y se... Ahí está, eso, man. Miren qué bonitas máscaras, la verdad. Tenemos entonces las gorras. ¿Y cómo pueden contactarte? ¿En cuál Facebook o cuál? Sí. ¿Puedes dejar tu número de teléfono? Sí, mi número es el 55-27-18-0833, productos oficiales con el Oriental, playeras, máscaras. Qué bonita máscara, la verdad a mí siempre me ha fascinado, son 5 máscaras que las tengo contadas en la lucha libre que me gustan mucho. A ver, vamos a ver, estas gorras, mano. Qué bonita gorra, hasta yo creo que me voy a quedar con una. Ahí está, mira. Todo, cualquier cosita a tus redes sociales directamente. Así otra es. Vez puedes repetir tu número, profe. 55-27-18-0833. Y listo para trabajar con promotores que requieran de unas luchas. Ahí estoy a la orden. Esta máscara, una de estas es la que voy a regalar en el homenaje. Pónganse truchas. Va a ser una pregunta bien sencilla. Las voy a regalar con todo mi corazón por ser homenaje de mi familia, chavos. ¿Qué días da clases usted, profesor? ¿Tiene una vez de la banda? Seguro, las clases. Si me ven por Estados Unidos, ahí pónganse las pilas para mis amigos de Estados Unidos. Los que alguna vez vivieron aquí en México y ya se han radicado en Estados Unidos. Y para los que no, americanos, mexicanos y cualquiera, enseñan todos los estilos de la lucha libre japonesa, lucha libre americana y mexicana. Estoy dando clases en la Arena Azteca Budokan, que está en la Avenida Chimulucan, junto a Bodega Herrera. Ya dije. Hay que invitar algo, ¿no? Sí, hay que invitar algo. Bueno, frente al Metsibus, General Vicente Villada. Una tarjetita. Lunes y viernes de las 5 a las 7 de la noche. Los miércoles de 8 a 10 de la noche. Y los jueves estoy dando en la Arena Mamá Lucha de Cotlán Izcalli. La verdad, solamente el único requisito que yo les pido, los que quieren tener lucha libre, es que les quiero decir que es lucha para hombres. Nada más. Así es. Ese es por requisito nada más. Sí, o sea, no porque vaya a decir, es que voy a ir a llevarle su agüita al profesor, ya me la Jamaica, voy a llevar, ya me la va a llevar Marrelas, ya me voy a poner a correr, no. Ya te chingaste. Tumbling, échale ganas, de cuerdas, llaveíto y es un entrenamiento de alto rendimiento, las bases principales, lucha olímpica, greco romana, tumbling, parados, movimientos, digo, mi profesor de luchas de alto rendimiento y preparación fue el maestro Memo Díaz, campeón olímpico, representando a México en las Olimpiadas, y mi maestro fue también de lucha efectiva y todo, el satánico, de lucha de tombi, mi maestro Ringo Mendoza, también nos dio clases duro Franco Colombo, y también Shocker,
fue campeón de lucha libre intercolegial y olímpica y récord humana. Él fue marín de Estados Unidos. Sí. Bien preparado. Y mi padre, que paz descanse, y también pues, mi profesor Blue Panther, que entrenó en el nuevo escordal con él. Y también el doctor Wagner, el señor. Es una escuela muy grande y aparte, pues, 30 años de luchador me avala. Donde he luchado con mejores luchadores de todo el mundo. ¿No? Pues ya. Y este, con pues, toda la crema y nata. Algo pueden aprender. Con puro cuello blanco ya, ¿no? Los cuellos sí, blancos de la lucha libre. Algo pueden aprender. Y pues estoy ahí a la hora. Así es, ya digo sus redes sociales, canales, ahí chequen cualquier mascarita, cualquier producto oficial totalmente bien hecho, con calidad. Ya saben, chéquense, manden el mensaje al Oriental, redes sociales, el Oriental Dinastía, el León Oriental, ¿o cómo parece en Facebook? Estoy como el Oriental Dinastía Moreno, y estoy en Instagram como el Oriental Oficial, y mi número es el 5527-180833. Y ya sabe, clases de lucha libre, cuando gusten, en la Arena Azteca local. Y mira, mi Tupac, yo creo que pues ya te lo mereces y has picado piedra y también has estado jugando de hecho el piso. Y me gustaría que en un momento dado, y se puede este año, pues la verdad sí me gustaría intercambiar un poquito de conocimientos contigo. Y sí, ¿por qué sí. No nos enfrentamos un luchito hermano a mano? Sí, una de estas, profesor, con todo gusto, ahora sí que vámonos y vamos a aprender con usted, claro que sí, pero ya como enemigo. Pero sí me gustaría, porque me des en la torre. ¿Cómo? ¿Podría ser otro nivel? ¿Otro nivel? Claro, ¿no? Y hablas un poquito de lo que yo he aprendido, y ¿sabes cómo aprendo? Pero en la aplicación. Claro. Y le he batallado, no ha sido para mí fácil. Entonces sí me gustaría que pasaras un poquito por así. Sí, vamos a echarle yo. Que pasaras por esos conocimientos para que el día de mañana digas, mira, a mí me gustó y yo estoy... Porque la verdad me he aplicado. Claro, claro, ¿no? Y para el día de mañana yo pueda transmitir de una manera eficaz a los nuevos valores, ¿no? A mí me dijo mi compadre, que pasa descanse, a mí un negro, mira, ahí anda un muchacho que se llama Tupac, ¿no? Ahí te lo encargo. Y entonces yo dije, ah, chinga, te lo encargo de qué, pues a mí nadie me ha ayudado. Dice, no, te lo encargo de que se la apliques para que sienta un poquito lo que hemos sentido. Le digo, ah, no, pues si es por esa línea, pues ya está, más que. Ya cuando nos íbamos a esa lucha, mi compadre se nos adelantó, pero hay que cumplirle, porque si no va a venir de arriba. Ahí está mi querísimo profesor. Me sientas calor, va a decir, ay, ahí está el amigo, se está echando ese fogata. Sí, ¿no? No, pero ya quedamos, estamos en eso, ya quedé, lo que se habla se cumple, y nos vamos a ver por allá la próxima semana. No vas a cambiar, porque ya ves que por eso es que... Ya de sexy Tupac, no, esa parte del show. No, para nada, pero sí nos vemos por allá, profesor, en la Arena Azteca Budokan, en uno de sus entrenamientos para tener más conocimiento del tema oriental y que me enseñes ahí movimientos japoneses, orientales y gabachos. Digo, de alguna manera yo quiero aprender también. Yo soy un luchador, me considero un luchador. Me gustaría otra. Mira, es que acabo de. No, no, es una llave que ya tengo, pero mira, hay una llave que está depositada y no se va a dejar. El primer paso es aquí la mano, el segundo es este, y aquí no me dejan ir. Aquí, y aquí nomás te bajan la esquina. Ah, y aquí, aquí para acá. Ah, ahí estuvo. Pero necesitamos que la vea la gente. Necesitamos dar la vuelta. Mira, ¿por qué no se la hacemos aquí a nuestro compañero? No, sí, ven, échale, a ver, échale. Mari, me voy a dar. No pasa nada, ya ven, pues digo. Está bien fácil, ¿eh? Si le vas a dar la mano a alguien aquí, nomás se la agarras aquí. Le vas a dar la mano, si la agarras aquí. Ajá. Si el primer paso, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Que todo, bueno, ya se perdió la muerte de puerco, porque ya es que ya no hace ni la muerte de puerco. Bueno, todo le hace así. No, sí, sí, sí. Yo no le hago así. Y aquí mi pasito más. Mete la mano para acá. Así. Y aquí nomás le hace así. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aquí la dobla, tú decías, te dobla, porque te va a doler mal. Esta le dobla, te frena. Mira. Y aquí la. Ven nomás, mira. A ver, ven la cara. Así ahí pone la cara. Pero yo no me dedico a eso, señor. A ver cómo se dice ahí. Bueno. Perdón. Se está riendo, mira. Perdón, bro. No ando. Es un gusto, ¿eh? Me gusta matando ahí. Ayúdame. Saludos, dice Juan el Padiro. Bendiciones para todos. Yo escuchaba gritos. Dice Juan. Escuchaba gritos. Ahí está, a ver, profesor, otra, regálanos otra llavecita así rápida aquí para que vea la banda, así nada más, así alguna que nada, pues, otra cosita es aquí. A ver, aquí nomás para atrás, porque vamos a bailar, ¿no?
Tú pasas la mano por acá aquí, y aquí no más tengo. Ya. Ahí, ¿cómo se dice? No, gracias. Me rindo. Te quiero mucho. Ahora yo le decía, aquí se sigue uno para todos lados. Aquí puedes ver esta. Y aquí, mira, hacer uno dice como le haces. ¿Qué pasó? Ahí está, hasta abajo, papá. Y hasta abajo, mira. Y aquí, mira. Ahí, ¿qué pasó ahí? No. Ya. Ya estuvo. Bueno. Tapado. Espérate, no, zapatos. No. Esas llaves son buenas porque fíjate que son de esas llaves que hasta les gustan. Y hay veces que así como esa de. Me está doliendo, pero me está gustando. Sí, me gustó. Me gustó, pero oye, está apretadita, ¿eh? Ya vieron, me voy a prender esas llavecitas allá la otra semana en Azteca Budokan, carnales, para que también la gente que quiera aprender ahí tema del costalazo, pues vayan a la arena ahí con el profesor oriental, un excelente sí, ser claro. humano, un excelente profesor, yo lo digo porque lo he visto luchar infinidades de veces. ¿Quién no conoce el oriental? ¿Quién no conoce la dinastía Moreno? ¿Y quién no conoce esas 40 y tantas veces que se fue a Japón, Estados Unidos? Canales, yo no los voy a decir de más. Gracias a mis amigos, fanáticos, familiares de lucha que me han seguido durante 30 años de carrera, y la verdad, gracias a este espacio que nos da Expandete TV, espero volver a regresar. Claro, primeramente Dios. Echarle muchas ganas, la verdad, digo, ahora sí que ya mejor preparo con el equipo. Sí. Hacemos una temática, invitamos a niños, a gente, a todo. Pues que se la pasen bien, ¿no? Porque la final es eso, que uno como luchador tiene que tener una buena imagen, una carrera limpia, porque muchos niños nos siguen. Demasiado. Y entonces, sí, los niños tienen parece que aprender también lucha libre, vayan a algún lugar indicado, donde vayan con maestros bien preparados, no se vayan a lastimar. La verdad, esto es cosa seria de la lucha libre, pero es un deporte espectáculo que vale la pena. Así es, parece que no, pero sí mucho público niño, y de alguna manera, pues carnales, ya se terminó el tiempo, fueron palabras el día de hoy de profesor oriental, y pues no me queda otra más que esperarlos. ¿Quieres otra llave, bro? ¿Quieren otra llave? ¿Quieren más o no? No, creo que ya se acabó, ¿verdad? Si quieren más, ya se la saben, ya les dijo el día y hora que va, próximos eventos. Vete, no vayas. Próximos eventos, profesor, antes de irnos, ¿tiene eventos? Pues mira, ya ahora es que vamos a decir, se paró, está todo, pero sí, ya empezamos el día 14, el día 4 en la Arena Azteca Budokan, no tenemos evento el día 15 de febrero, y luego tenemos después de ahí, la siguiente semana, y me voy a ir a Estados Unidos, yo creo, unos 3 meses de marzo voy a ir a Minnesota, y luego voy a luchar ahí en Carolina del Norte, un evento grandísimo, sí, que va a estar así para un estadio, y luego de ahí voy a ir a Phoenix. Voy a ir a Las Vegas, estoy radicando en Las Vegas, todo California, o sea... Sí, andas. Te de hecho andas más allá que acá. Pues estoy hablando, ¿qué crees que? Nuevo mercado, ¿no? Sí. Aquí en México sí me conoce, tiene mi trayectoria y todo, pero también, pues, me gustan los dólares. Claro. ¿A ti no te gustan los dólares? Sí, todos. A todos les gustan los dólares. No, es que sí. No, y la verdad digo que... La verdad tú, como le digo mucho... Yo quiero ser una llave doble, brother. Mira, pues tu padre, por favor, y aquí la... Vamos a cerrar el cuadro, vamos a poner aquí, facilito, venga. Y la ven, entonces, la ven, tú. Y la ven. Pero, vamos. Y la ven, tu padre. Esta es una clásica, mi padre. Vámonos, ahí está. A ver, ahí está. Vete, no es doble. No. ¡Ay, pendejo! Este le va a gustar a mí. Agárralo así, Ahí está. Para que muevas. Sí, bien. Ahí se va a ver. Te vas a agachar. Digo, de todos modos me van a agachar. Bueno, pero. Ahí está. Se bonito. Así me ocupan menos. Déjame hacer. Así, y aquí. Agáchate. Hola. No. Paradito, por aquí. Aquí no. Mira. Ahora, agarra el pie aquí. Levanta. No. ¡Ah, jale! Ahí está, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí. ¿Me rindo? ¿Qué? ¡Me rindo! ¿Qué? ¡Me rindo! No. ¿Es que te gustó o no? Ah, sí. No. Qué buen sparring, ¿eh? Te esperamos. Ahí está, dale una fecha, dale unas fechas. Ya, vamos a aguantar eso. Muchos no lo aguantan. Toma, no lo aguantan. Me hablan, Chantal. Felicidades, oriental, tu Pacamaru, rey. Saludos, un abrazo, que estés bien. Ah, fíjate ya. Fíjate, ya estaba practicando su... Ya te estaban copiando ahorita bien, tal. Sí, está. Te digo. Fíjense, se nos acabó el tiempo, carnales. Se nos acabó el tiempo. Ya se la saben, próxima semana vamos a ver la forma de transmitir algo en su arena de él, del oriental. Sí. Vamos a hacer... Por favor, carnales, no dejen de conectarse todos los martes.
va a haber sorpresas. Ya se la saben, estuvo por el oriental, toda la producción, Expande TV. Sería el lunes. Próximo día lunes, nos vemos en Expande TV. Tupac, entre cuerdas, ya se la saben, la letanía del Rey Inca número uno.